Hola, hola youtuberas y youtuberos, bienvenidos aquí al canal de Silver Knights PS3. Estamos en el capítulo 10, Duke Nukem Forever. Y nada, bueno, como pudisteis ver en el capítulo anterior, Dantes me troleó. Y vamos a continuar con este capítulo. Bueno, a ver, vamos a ir haciendo, venga. Allí tengo para coger un poquito por aquí. Espero que os esté gustando la serie, el juego también, me está gustando bastante. Cerdaco. Aquí, mucho cerdo alienígena. A ver, esto está abierto, lo más seguro que tenga que subir por arriba. Pero antes vamos a echar un vistacillo, ¿no? Que no tengamos aquí unos esteroides o alguna cosilla buena. ¿Me han doblado mi imagen o qué es esto? Parece que sí. Los cabrones alienígenas estos. Mancillando una imagen mía. Uf, esto me ha cabreado a tope. Vamos al saco. Por ellos. A ver. Tranquilo, Duke. A ver. Parece que tengo que ir para allí a la izquierda. Pero antes me voy a echar un vistacillo, ¿no? ¿No me voy a dejar entrar? ¿Pero que soy yo? ¿No me vas a dejar entrar? Pues no vamos a entrar por ahí. Creo que es bueno echar un vistazo, ¿eh? Porque siempre podemos encontrar cositas buenas. ¿Veis? Me han dejado entrar al final. Cafetera, nada. ¿Oh? ¿Fotocopiar? ¿Qué hace? No me digas. ¡Qué bueno! Esto no me lo esperaba. A ver, quiero coger la foto, ¿no? Me he fotografiado el pandero de Duke. Buena, buena, Duke. Aquí, a ver. Ah, pues mira, tenía que entrar igualmente aquí, no lo sabía. ¿Qué tenemos aquí? Fusil de inducción. Los explosivos. ¿Dónde está? ¿Cómo me has entrado el tren? Tú tienes que ir tan fuerte, ¿no? Vas de listillo. Tú vas de listillo. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Nadie? ¿Qué pasa? ¿No puedo salir? Bien. Entrado allí sin avisar. Bueno, a ver si entra alguno más. Oigo al cerdo gritando. Sí, hombre. ¿Cuánto cerdo hay, no? No sé qué debe hacer este trofeo. Pero bueno. Ser una de estas. Me gusta esto con la botana, pero bueno, tengo que pillarlo un poquito.
¿Tendría recargador? No, pues nada. Lo voy a coger. Este fusil. 100 francos. La birra, a ver si nos ponemos más duro. Voy borracho, así que claro. ¿Dónde estás? Dios, qué difícil es verlos. Estos me entran, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Pero no me tambalees de esto, cabrón, que con lo borracho que voy. Tiene que ir el cerdaco a tambalearme. El cacho. No me jodas. Ya habéis visto. Los cerdacos atacan de nuevo. Pues nada. Es lo que tiene el directo. Y no haber jugado nunca al juego. Que no te esperas lo que viene. Pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? Vamos a continuar. A ver qué tal. Vamos. Ya aquí sin munición. Cogí al franco. El gordaco ese. Necesita más tiros. Tú no necesitas más tiros. Cochinillo a la brasa. Lo he hecho ahora, ¿eh? Uy, ya está. Esto me pasa por hablar. Uno habla y la lía. Es lo que pasa. Y ahora tengo birra, así que... pues espero, ¿no? Tengo birra. Que no quiero salir. Antes me habéis matado. Tiene que poner borracho para mataros. ¿Me habrán destapado algo bueno? ¿Eh? Cojonudo. Cojonudo no había nada. Ay, Duke, que te lías. Pues nada. A ver, creo que esto. Tenemos que ir por allí. Allí que hay. Echar un vistacillo. Por si hubiera algo. Lanzacohetes. Pues nada, vamos allí al botón. Ahí está. Joder. No me digas que te tengo de abrir. Vamos. Esto franco mola, ¿eh? Pero aquí con la pistolita. El estadio parte 2. Pues vamos con el pinball. Desmembrar a tus enemigos con la escopeta es tanto un deber como un placer. Qué frases tienen, frases míticas.
Bueno, a ver dónde nos lleva. A ver si en unos minutitos podemos zanjar el capítulo 10. Por aquí tendré de abrir esto seguro. Ah, no. Balancín. Muy bien. ¿Qué son estos huevotes? Esto seguro que son extraterrestres. Espero que no sea tóxico lo que me ha dado, pero bueno. ¿No lo he disparado aún? Son de huevotes de estos alienígenas. ¿Algo por aquí dentro o qué? Una birra. La he encontrado, la he visto, es mía. Tengo birra, tengo birra. Yo no lo sabía, pero pues, aunque siempre me gusta ir viendo las cosas. Allí hay algo. ¿Qué puede ser? No lo sé, pero hay algo. Así que vamos a ir a investigar. Si me deja, claro. Creo que no. Por aquí tampoco me deja. A ver. Voy a disparar a esa. ¿Y dónde tengo de ir? Uy, yo no sé. No puedo subir. No puedo hacer nada. Tendría que poder subir aquí arriba. Vamos a ver si lo descubrimos. ¿Y qué esto qué? Esto nada. Aquí no puedo subir. Mira, vale. Ahora he visto las flechas. Está complicada, No supiéramos dónde exactamente ir, pero bueno. Habiendo visto escaleritas en ese lado, aquí no hay. Vamos por aquí otra vez. Bueno, vamos a ir aquí. ¿Aquí qué? Pues ni idea, chicos. Uy. Se me tienen paranoiado ahora, cogerlo y meterle peso aquí dentro que haga balancín. No sé si serán tan retorcidos, ¿no? Como vi que se movía antes. ¿Ves? Pues parece que sí, ¿no? ¿Quieres decir que son tan retorcidos? Vamos a probarlo. No puedo.
Y más bidones no hay. Estos rodillos no puedo cogerlos. Joder. Yo no sé vosotros, pero a mí esto me tiene ahora la cabeza comida. Esto me hace el balancín demasiado rápido, no puedo hacer nada. Pues no sé, chicos, lo vamos a dejar aquí porque no sé dónde tengo de ir. Y con que no lo sé, pues... Ah, un momento. Bueno, vamos a hacer una prueba. Voy a hacer una última prueba. Y si lo es... Ay, vale, la próxima vez sáltame, ¿eh? Ay, no. A ver. Bajo distancia. Joder, no me ha saltado yo creo, ¿no? Uy, no he llegado, me ha quedado muy poquito. Vamos a recuperarlo por última vez, ¿eh? Si no, lo dejo aquí. Esta no vale, ¿eh? Pues nada, chicos, voy a ver si descubro cómo se hace. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Nos vemos en el capítulo 11, ya sabéis, like, favoritos y suscribiros si sois nuevos. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.